thank you very much everyone uh, we're going to start with press conference questions here in the room we have chivas head coach fernando gago uh, just a reminder un recordatorio si ocupan traducción de español a inglés está disponible por medio de zoom if you need a translation i just said that from spanish to english there is a zoom um, av availability on um, the conference site okay we're going to start any questions in the room if we can get that microphone Hola, profe. Buenas noches, Alex Ramírez de Radiorama. Profe, hoy, ¿qué impresión te deja el actuar de tu equipo? No sé si está dentro o pelearía dentro de los peores desde que llegaste en cuanto a funcionamiento, pero quizá puede ser una percepción equivocada. ¿Nos puedes dar tu punto de vista? ¿Qué tanto que in retraso, profe, de haber llegado acá a, a Santa Mónica? Buenas noches a todos. Eh, a ver, obviamente que sí que el retraso complica la situación de lo que estaba planeado. Eh, en muchas circunstancias, de, desde el cansancio, de tratar de, de tener ya la adaptación también a, la, a lo que era el campo de juego entrenando el día, el día viernes. También sufrimos eh, muchas complicaciones también desde el lado para armar el equipo. Eh, tuvimos varios jugadores que tuvieron con problemas estomacales durante los últimos días y no estaban en condiciones para jugar. Eh, algunos tuvieron que jugar eh, menor tiempo por ahí de lo que estaba eh, planeado. Entonces tuvimos que, que buscar las situaciones para poder armar. Pero también me deja tranquilo porque el, el, el equipo creo que, que tiene esa, esa estructura para poder seguir manteniéndose independientemente de quién juegue. Creo que en el primer tiempo no fue, no fue lo que esperábamos en el sentido del juego. Pero no lo vi mal eh, eh, desde el funcionamiento. Sí cometimos tres o cuatro errores puntuales porque tuvieron dos o tres llegadas en todo el partido. Entonces, eh, desde, el, desde el funcionamiento del equipo por ahí nos faltó un poquito más de ese pase profundo, de esa última definición, que en el segundo tiempo lo, lo encontramos mejor. Eh, también se hace difícil cuando un equipo corta también tantas acciones del partido, eh, se hace muy lento. Cuando empezábamos a, a sostener el ritmo de juego siempre había una interrupción. Eh, pero bueno, es el fútbol y tenemos que trabajar y tenemos que tratar de, de seguir. Vamos aquí enfrente con Eric. Buenas noches, Buenas noches profe Eric López de TUDN. Y quisiera preguntarte, ahora ya estás un poco más tranquilo, ¿no? Pero fue, fueron más de casi 100 minutos, ¿no? De mucha adrenalina. Y, ¿Y cómo viviste toda esta experiencia de lo que fue tu primer partido del X-Cup? Sé que no se puede hablar mucho del arbitraje o, o, o lo prohíben por ahí, pero, pero también hoy, hoy muchos factores, ¿no? Para que Guadalajara no pudiera encontrar su mejor forma. Gracias. Sí, a ver. Vuelvo a repetir lo, lo de recién. Es muy difícil cuando un equipo se posiciona defensivamente con muchos jugadores, los espacios son menores, hay que tener, hay que tener esa paciencia, como la tuvimos hasta el último minuto, porque la jugada de, del gol eh, era un movimiento que sabíamos que podíamos lograr desde el inicio del partido. Eh, pero bueno, esto es, hay que seguir. Ahora nos queda un partido más y todavía estamos en competición y eso es muy importante. ¿Vamos enfrente? Gracias. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto saludarte, Brenda Alvarado, de, de Fox Sports México. Eh, hablabas, ¿no?, ahorita de un equipo que quizá fue muy ordenado defensivamente y que evidentemente les terminó costando. De cierta manera, ¿crees que ese empate. Digo, pues no creo que sea injusto, pero lo consideras quizás de esa manera en decir que el Guadalajara prácticamente dominó el encuentro, pero que quizás los espacios justo no estaban tan abiertos y sobre todo me llama la atención porque en todo el partido no hubo un fuera de lugar, ¿no? De ninguno de los dos equipos, pero bueno eso también eh, que te habla ahí. Y... Una segunda, si me permites, la ausencia de, de Javier Hernández, no evidentemente. Eh, Javier tenía una carga muscular y no lo quisimos arriesgar para, para este partido, entonces eh, tratamos de que llegue lo mejor posible para, para el próximo. Y con respecto a sí, a ver, yo creo que también eh, eh, siempre los equipos que que se posicionan bajo depende mucho también de, de la capacidad y de la calidad del jugador para sacar su nombre, nombre de encima porque las circunstancias del juego no pasan solamente por un pase entonces los momentos de, de espacio y tiempo son menores eh, en el segundo tiempo creo que no tuvieron ninguna aproximación al arco eh, entonces, el equipo estaba bien plantado en una posición. Sí, que después hay que trabajar y buscar, tratar de romper esos esquemas que entendíamos que podía pasar durante el partido. Pero creo que, que en el segundo tiempo el equipo sostuvo y, y mantuvo a pesar de tener tantas interrupciones. Vamos a seguir enfrente. Sí, buenas noches. Edgardo Márquez de la Nación Web de Venezuela. Eh, le quería preguntar, profesor: eh, el rival se consigue el gol comenzando el partido. Y esto indudablemente que, eh, digamos, genera un contratiempo que seguramente se sale de la planificación. Pero le quería preguntar, hubo tiempo para la respuesta, ¿no? Y sobre todo esos últimos minutos de tiempo agregado, donde ya el rival se posicionó hasta con seis jugadores atrás, me imagino que fue donde su equipo quizás pudo pisar el acelerador e ir en busca de esa paridad tan difícil durante todo el encuentro. Eso por un lado, y si me permite otra... En la tanda de los penaltis, eh, ¿cómo gestionar justamente esto hoy? Digo, cuando a veces las variantes te van dejando con jugadores de otras características y también te altera un poco incluso esa posibilidad. Gracias. A ver, eh, yo creo que... Eh, eh, es volver a decir lo mismo desde de, de la capacidad. Y en el primer tiempo también tuvimos situaciones para poder finalizar, que nos faltó el último pase, nos faltó ese remate final y llegamos con situaciones. Obviamente que la inercia de los últimos minutos te lleva a, a, a tener las sensaciones. ¿eh? la sensación de tener un equipo más ofensivo por la cantidad de gente que está arriba y desde el apresuramiento para, para poder finalizar. Pero valoro muchísimo que, que no fueron solo los últimos minutos, fue todo el equipo, el, el segundo tiempo donde intentamos con caminos correctos y con caminos incorrectos y a partir de eso las situaciones se dan. ¿Y la otra colera Ah, eh, deciden, deciden, nosotros tenemos una lista estipulada y después deciden los jugadores quién está eh, en mejores condiciones para, para ejecutar. Vamos con unas preguntas de Zoom. Eh, Orlando Castellán, adelante, Orlando. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Orlando, que está en Servicio Informativo de Deportes. ¿Qué enseñanza le deja el partido el día de hoy para lo que viene el siguiente encuentro, más allá de que el encuentro que sigue se juega mucho Guadalajara para poder estar en la siguiente fase? La de seguir insistiendo, de seguir. Eh, creyendo en las situaciones de juego que se pueden eh, generar, eh, en, en tratar de nunca dar un, un partido por perdido y seguir luchándolo. Y creo que eso es muy importante para los chicos. Y hoy, eh, por cómo se dio el partido, vuelvo a repetirlo, creo que eh, el equipo lo sostuvo durante, durante gran parte del partido y más en el segundo tiempo. Seguimos con Juan Manuel Figueroa. Adelante. Gracias. Eh, buenas noches, eh, Fernando. Saludos acá, Juan Manuel Figueroa a medio tiempo. Yo te quería apuntar sobre el Piojo Roberto Alvarado, que también le cae a, a, al equipo y al mismo el Piojo este, este gol que le da el empate a tu equipo y si el Piojo fue de los jugadores que no estaba al 100 en cuestión tomacal, porque eh, finalmente es el que el que entra y el que le cambia el rumbo a este equipo de Chivas. Gracias. Sí, sí él estaba, estaba con problemas y preferí tratar de, de que juegue menos minutos eh, porque después de tenerlo en cancha del inicio eh, el partido puede tener otras otras circunstancias de juego y, y va a tener que jugar más minutos y no estaba en condiciones para para, para jugarlo porque venía ya de hace eh, tres cuatro días eh, que un día ya no entrenó en la semana más la, la complicación del viaje que no, no se podía recuperar del todo entonces preferí que que no esté eh, y la otra cuál era Perdón. Me había preguntado algo más, no? Adelante, no. Juan Manuel. algo más? Sí, sobre la importancia del gol, que, que también decae a Roberto? Porque finalmente venía de un buen nivel contigo, va a selección y ahí pierde la, la, la rutina que traía contigo y de a poco la, empieza como que a recuperar. Sí, este. también, también es, es la, también la, 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 no la, no tener una pretemporada va va a costarle los primeros partidos. Lo hablamos con él. Eh, había dos opciones de tratar de que haga un trabajo previo a todo esto a todos los, los partidos, pero decidimos que la mejor forma que, que pueda agarrar ritmo él es jugando y teniendo los entrenamientos específicos en algún momento de la semana cuando, cuando se permite el tiempo. Muchas gracias a todos, muchas gracias, profe. Buenas noches. Les recordamos que vamos a tener zona mixta afuera en unos minutos. Gracias. Recording stopped.